Como parte de un proceso de mejoramiento, mantención y aplicación de nuevas tecnologías, Edelaicen suspenderá el suministro eléctrico en toda la ciudad de Coyhaique y algunos sectores rurales de la comuna este domingo 28 de julio, desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. La compañía inició el martes un proceso de comunicación y prevención dirigido a la comunidad local y a algunos sectores rurales aledaños a la capital regional, con el objetivo de informar a los vecinos de la suspensión del sistema de energía eléctrica programado para el domingo venidero. El jefe comercial de la compañía, David Hidalgo Díaz, señaló que el corte de suministro obedece a la política de mejoramiento y mantención de las redes y sistemas en donde se genera la electricidad, aprovechando esta instancia para incorporar también nuevas tecnologías más eficientes en los equipos de generación y de transmisión de energía eléctrica, como por ejemplo, en este caso, en la central Tehuelche. Bueno, David, el domingo hay un corte general en la ciudad de Coyhaique y en el entorno rural de la ciudad. Básicamente, ¿a qué se debe esta misión que tienen ustedes como empresa que suministra el servicio de paralizar ese día precisamente el otorgamiento de este suministro básico? Bueno, lo primero que tenemos que indicar es que es un trabajo que se ha estado planificando por mucho tiempo, en donde involucra recursos humanos y estudios de ingeniería, en el cual, cierto, nos lleva a programar una desconexión generalizada de la ciudad de Coyhaique. Todos se preguntan por qué generalizada y por qué un día domingo. Un día domingo porque en realidad provoca el menor efecto, digamos, en la actividad diaria de la ciudad. Ahora, ¿a qué se debe, por qué se suspende el suministro en toda la ciudad? Es porque el origen de la generación, cierto, puntualmente en la central de Tehuelche, ubicada en el kilómetro 7 de Camino a Balmaceda, se hacen los trabajos directamente en el patio de transformación de la central. Por lo tanto, es ahí en donde se interviene y, como indico, el origen de la generación parte de esta central y abastece todo Coyhaique. Eso es la razón, digamos, que se suspende en forma generalizada. Sin embargo, van a quedar, digamos, algunos sectores con energía, debido a que la central Tehuelche y la central Lago Atravesado forman parte del sistema eléctrico que abastece desde Balmaceda, Ibañez, Cerro Castillo, hasta Aysén, Chacabuco y Mañiguales. Por lo tanto, queda afectado Coyhaique y quedan con suministro las otras localidades, porque están abastecidas, en el caso de Ibañez, Cerro Castillo, Balmaceda, desde la central Monreal, que abastecería hasta el kilómetro 7 de la central Tehuelche. Por lo tanto, desde la central Tehuelche hasta Coyhaique, en su integridad, digamos, queda sin suministro. En lo doméstico, ¿qué debe hacer la gente ese día en el horario en que ustedes van a cortar el suministro? ¿Qué es lo ideal, digamos, para no generar dificultades a nivel doméstico con los artefactos que funcionan con energía? Bueno, la verdad es que ahí el llamado es a la prevención en todo sentido. Estamos hablando de la prevención hasta en la conducción, en el tránsito, debido a que los semáforos también van a estar, cierto, sin funcionar. En lo doméstico, si bien es cierto, este tipo de desconexiones, como son programadas, no debiera afectar los electrodomésticos. Sin embargo, es necesario o es conveniente en algunos casos desconectar, digamos, o desenchufar directamente los equipos que están conectado en forma permanente. Hay algunos equipos que sí requieren de una recuperación bastante más lenta, por lo tanto es recomendable desconectar con anticipación. También, cierto, otro llamado es no intervenir las instalaciones en el minuto que se están haciendo los trabajos, debido a que normalmente uno piensa que está sin energía y puede desarrollar un trabajo doméstico en la casa. No es recomendable porque la empresa, si bien es cierto, tiene programado la suspensión desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas, podría eventualmente en forma anticipada reponer el servicio. Por lo tanto, es una causa también de riesgo. Y así tenemos otro tipo de consideraciones que se pueden tomar, incluso desconectar aquellos de elementos de alto consumo, debido a que cuando regresa la energía, cierto, puede quedar permanentemente encendido, y la idea en general es tomar ese tipo de precauciones. Finalmente, el objetivo macro de esta intervención, que también es macro, ¿cuál es, David? ¿Es mejorar la calidad del servicio, dar un mejor respaldo? ¿Dónde apunta, digamos, esta intervención en general? Bueno, principalmente es a potenciar, digamos, el sistema de distribución y generación, robustecer el sistema en el cual nos permite alternadamente, en caso de falla,
de una de las centrales, por ejemplo en Lago Atravesado, poder aislar la central y seguir suministrando desde la central Tehuelche, o indistintamente una falla directa en la central Tehuelche, no se ve afectado el total de del sistema eléctrico. Por lo tanto, estamos incorporando tecnología en este tipo de trabajo, estamos incorporando elementos que nos permiten proteger las instalaciones, dar continuidad de servicio, digamos, y en general a la seguridad y a la operación del sistema eléctrico. Por lo tanto, estamos en condiciones de ofrecer una alternativa más, digamos, para abastecer en forma continua el servicio a la ciudad de Coyhaique. La suspensión del suministro eléctrico afectará a la totalidad de la ciudad de Coyhaique y los sectores rurales de Las Bandurrias, El Claro, Panguilemu, Recta Foitzig, El Claro Hernáez, El Arenal, El Verdín, Camino a Cerro Negro y sector Arroyo El Carbón. Los trabajos consideran también el cambio de más de una treintena de postes de madera por estructuras de concreto en los sectores de calle Simpson y Gastón Adarme y Las Quintas. En estas faenas trabajarán cerca de 90 operarios de la empresa eléctrica y la intervención global a realizarse este domingo considera una inversión de 156 millones de pesos. Edelaicén mantendrá sus líneas de comunicación abiertas para que la comunidad pueda informarse sobre este proceso y aclarar las dudas que se puedan generar. Para eso está disponible la página web www.edelaicén.cl y el teléfono de atención 600-401-2022.